Shut up. ¿Ha llamado? No. Hola, bienvenida a el chat con el nuevo. ¿Qué es eso? Hola, el Derneco. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que sale el chat ahora? ¿Por qué me hacen cosas raras? Los mensajes de chat anteriores se han enviado durante la última. ¿Eh? ¡Ah, amigo! ¿Y esto? ¿Rampart? ¿Que había roto algo? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Estás en clase, Surya? Pues apaga el puto teléfono y atiende lo que te están contando. ¡Tarugo! Mira lo que tengo. Me acuerdo que tenía una camiseta de estas de... ¿Cómo se llama? De estas de... ¿Para el frío? ¿Cómo se llama? Térmica. Y la verdad es que voy a vivir en ella para siempre. ¡Hola, ninfa! ¡Hola, vendedor de kebabs! ¿Qué significa backseating? Es cuando le dices al streamer todo lo que tiene que hacer, porque te pones tan nervioso de no ver qué hace lo que tú crees que tiene que hacer, que lo tienes que gritar muy fuerte. Decirle, pero abre esa puerta, pero haz esto, pero no te pongas ese ítem. Eso es backseating. ¿No tenías Discord? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Por la mañana estáis raros. Por la mañana estáis raros. Yo no sé si va a internet también. Hola, Dios, Drake. Pues, ¿sabes qué pasa? Que como no... Ayer hice cuatro... Esta semana no haber cuidado ahí, ¿vale? O sea, no me ha dado la vida ni para buscar el juego ni empezar a grabar. Entonces, como llevo dos o cuatro cosas y mañana seguramente intentaré hacer otro, y esta tarde creo que no me da tiempo de hacer directo, he pensado, pues hablo por la mañana. El link de Discord, Clony, es para Patreon, Discord. Ah, por eso lo decías. Por eso lo decías. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuando yo puse Discord lo hice para Patreon y luego más adelante Twitch lo abrí para todo el mundo. Entonces yo me vi en un brete. Me vi como... ¿Y entonces ahora qué hago? Entonces de momento para Patreon. ¿Qué pasa, Nifrabujet? Con el cuatro cosas. Hostia, me tomo un café hoy y estoy taquicárdico. No sé qué. He hecho cometido un error. Me he puesto la cápsula, era del 11. ¡Del 11! Eso, para mí eso es cocaína pura, ¿sabes? Y se ha echado y había mucha leche de mierda de soja de esta. Y digo, bueno, le doy otra vez al botoncito que salga un poco más de café. Y creo que ese sea mi error. Estoy como alterado. O sea, estoy como tranquilo, pero me noto súper alterado, ¿sabes? Es agresivísimo. Me parece un ilustrador, ¿no? Estos siempre llevan un puto guante hasta cuando van a cagar. Van con el guantecito de los dedos para pues lo mismo. Parece eso. Ay. Muy bien, Quito Master. Si sabes que con más de 8 horas tomar a tope, porque el café suele ser palva. Yo no suelo tomar café, no suelo. Intenté muy fuerte que me gustara el café y tomar café todos los días. Y como para intentar forzar al organismo, de tomamos un café y te despiertas, ¿sabes? Y tenemos una cafetera súper chula. Y tomamos café Illy en polvo, que eso es una maravilla. Y no puedo, me altero, el café me altera. Y el que compré el otro día, el que había, pero en el Mercadona, dije, pues este, ¿sabes? Y es del 11, me he tomado uno y estoy como... Pero además eso es que no, a mí no me despierta, me altera intrínsecamente, o sea, es como muy extraño. Estoy como muy acelerado, pero muy en calma. Es una situación horrible. ¿Qué pasa, Microstar? Estoy haciendo directo a las 12 de madrugada para que puedas venir. Microstar, esto es por ti. Y si for you. Me tomé con la muchachada con su outfit de juventud. Yo tenía un café que venía con advertencia y todo de que no te tomaras de más o te podía afectar a la patata. Pues a mí me afecta todo el rato. Terrones de azúcar. Perdón, Tour Games. Consejo, mejor no tomes café si te altera y a tu edad hay que cuidarse. Eso es verdad. Eso es verdad. Según TV2, según la 2, soy una persona muy mayor y me tengo que cuidar. Eso es cierto. Me voy a la mañana, pues me alegro. Pero bueno, ¿cómo es The Morning? ¿Has visto? Muy guay ayer en la 2 cuando te llamaron viejo por toda la cara, ¿a que sí? ¡Hey, Chevy Chejoer! Muchas gracias por esos 6 sacos. Por cierto, voy a decir una cosa. Me estáis dando un noviembre increíble en Twitch. O sea, increíble. Somos siempre un huevo de peña. O sea, suscriptores por un tubo. Esto es una maravilla. Entonces, me estáis dando el mejor noviembre de la historia de mi vida.
No se acaba en noviembre tampoco, ¿eh? O sea, que podéis seguir siendo fantásticos. Quedan unos pocos días. Y, por cierto, en diciembre tengo portada. Entonces, para aprovechar la portada, lo que haremos es... tengo un plan infalible. Tengo un plan infalible, ¿vale? Tengo un plan totalmente infalible. Para aprovechar la portada, en todo su esplendor, exprimiendo esa... ¿Qué hace Risinger? Eres... El día que te vea, te voy a agredir físicamente. No sé cuánto mides, no sé lo que pesas, me da igual. Pero te voy a agredir y me vas a dar las gracias. Porque alguien tendría que haberlo hecho ya con tiempo. Bienvenidos a Lagano, Sir Andrews Drake, Pavon 3 y Franco 1127 y GRN Games. Bienvenutis, porque Risinger se ha levantado hoy con el pie central. ¿Qué os estaba diciendo? Este diciembre arroz y pan. A ver, muchas gracias, Risinger, tío. Tengo un plan infalible para la portada, ¿vale? Que si cuando empiece diciembre, lo que voy a hacer es exactamente el mismo contenido manteniendo el mismo nivel de semi-interés, ¿vale? es mi plan, es mi plan perfecto. Entonces, ese es el rollito con el que vamos a jugar, ¿vale? Intentaré hacer más directo de cocina, o sea, cada fin de semana hacer un directito de cocina. Empezaré a ver si consigo el partner y hacer el directo que no conseguí. Vale. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, espérate. Pues mi ratón no va. Oh, what? Desenchufa y vale. Enchufa. ¿Qué? Desenchufa y enchufa. No, ya funciona. Con un golpecito, todo en esta vida funciona. O sea, pat. Exacto. Bueno, que por cierto, los directos desde Play, ¿no? Sí. Pero tiene truco. ¿Sabes por qué tiene truco? Aunque no se va a ver el... Vale, ya puedes ir. Ahora es cuando viene tu típico hija de puta. Espérate, que me estoy recuperando. Lo peor es que casi te pego. No puedes. Ya. Pero bueno, ibas a leer ahí un cartelito de no puedes pegar en protecciones. No, es que no está el PVP encendido. Ah, ¿no? No. ¿Y eso? Es lo que están preguntando por el chat. ¿Cómo se decía esto? A ver, que me alegra, ¿no? Pero yo qué sé. Bueno, ¿sabes cuál es el truquito? Yo el ordenador lo sigo teniendo encendido. Y entonces las alertas siguen sonando. ¿Sabes? Sí. Claro, porque tú ten en cuenta que realmente la alerta es el aullido. Así que simplemente dejo el ordenador aquí enfrente con el volumen y cada vez que me siga alguien suena el aullido. Es que o sea, no tengo ningún problema con el método que tal, pero es que no me gusta el color. El color que deja es muy apagado. ¿Sabes? Sí. Yo necesito lucecitas en mi vida. Al menos algo feliz, ¿sabes? En plan... ¡Feliz Navidad! Pues no. Lucecitas por aquí, lucecitas por allá. Ni no, ni no, ni... Casi 20 años. Pero me alegra una cosa. ¿Sabes el qué?
Dime. Yo tengo casi 20. Me sorprende mi inglés. Yo tengo casi 20. Pero Pazos tiene 34, creo. O 30 y algo. ¿Sabes? Así que todavía no voy mal. ¿Tú vas a necesitar el dinero en el juego? Pues depende. ¿Por qué? Si tú no puedes hacer nada con él. Puedo comprar bloques de protección para proteger esto. Ah, bueno, eso sí. Pues entonces no necesito el dinero, porque compré bloques de protección para proteger chunks infinitos. ¿Cuánto dinero necesitas? No lo sé. No has calculado, ¿verdad? ¿Cuántos bloques necesitas? Calcúlalo en un momentito. Es que estoy hablando en inglés con alguien. No me jodas que sigue aquí el inglés. Sí. Sí. La madre que lo parió. ¿Qué pasó? El otro día estábamos... No estaba ningún helper ni nadie. Sí. ¿No? Y entra el tío este al server. No sé qué, no sé cuánto. Y contesto yo en plan a la gente, ¿no? En sí. Plan, entra en un server hispano. Que no sé qué, pero sin ni siquiera decirle a él, ¿no? Y de repente dice, in English, bro. Y contesto yo porque estaba hablando con más gente, ¿no? En plan, entra en un server hispano y encima va diciendo que hable en inglés. Manda huevos. Bueno, no dije eso. Pero tú me entiendes. Le diría que es un servidor hispano, pero si hago eso le quito gente y se me pica. Y no es plan. ¿Por qué hay tanto mojo? En todos los servidores que he estado, cada vez que aparecía algún inglés lo decían. Principalmente porque esa gente no va a comprar nada en el server, porque no sabe español y la página está en español. No, la página puede estar en varios idiomas. Se han asegurado de que eso esté cubierto. La llama ha dejado mal. Yo pensaba que solo estaba en los idiomas de Españita. Plan castellano, catalán y euskera. Bueno, y si quieres... Pobres gallegos, tío. Todo el mundo se olvida de los gallegos. Yo no. Yo incluido ahora. Que bueno, el gallego como tal, que ¿cómo cuenta lo que es el gallego? Que me mata. ¿Pero quién te mata? ¿Qué pasa? Los esqueletos que hay alrededor de todo. No te has querido poner la armadura todavía, ¿verdad? No. Yo llevo la armadura. Pues entonces. ¿Cómo, qué cojones? ¿Cómo entro yo aquí dentro? ¿A dónde? Al almacén. Es que has sido tú. Has ido al almacén y tienes el home fuera, ¿verdad? Sí. Yo ya te dije que eso se va a cerrar por completo. No está cerrado para arriba, así que... Ya. Ve subiendo, luego te tiras. Creo que solamente me falta esto en la armadura. Ya llevo armadura. También quiero comer. Lo que sí, meta el perrete. Que si no pasa frío. ¿Qué
Pero si no tiene techo igual. Bueno, pero va a tener techo tarde o temprano. No, pues meto al perrete. Va a tardar bastante en tener techo, pero bueno, al menos no le da el viento. Ahí ya no le da el viento, pero vamos, ni de coña. Ah, perrete, ya puedo sentar. ¿En serio te entretiene hacer una cosa enorme? Sí. Ya que no sé construir, pues hago un cuadrado puto enorme y ya está. Me parece lo mejor que has hecho en tu vida. Sí. Eres un verdadero artista. Perdón. No pasa nada, solo estoy grabando. ¿Por qué eres así? Porque estoy en Minecraft y todo lo que hago en Minecraft lo grabo. No tienes que estar grabando todo en esta vida. No, en esta vida no, en Minecraft sí. Mira, estoy de los mobs hasta los cojones. Sí, ¿verdad? ¡Muéranse! ¡Muéranse! Oh, ¿qué pasa en mi móvil? Ha hecho cosas. Es verdad que no puedo spamear el botón. ¡Ah, qué jode, eh! No, joder, molesta. Para que te hagas a la idea. Eso sí, aquí había madera. No. En ningún sitio de esto había madera. Va, entonces no. Es que yo la madera de los chunks que hago, me la guardo, ¿vale? Para cuando me quede sin cofres, ir poniendo más cofres. ¿Sabes? Sí. Pues nada, si no había madera. ¿Estará el Geal ya? No. Es que el Geal me gusta mucho más que el Fit, tío. Sí. Claro, pues te cura el hambre y te cura los corazones. A ver, que el feed está en un minuto, ¿sabes? O sea, está puta madre, pero... ¿pero no es chill? No es chill out. Exacto. En fin. Soy nivel 10 de cazador. Y lo que mola, el tener el cazador. ¿Sabes por qué me lo puse? ¿Por qué? Porque como toda, parece que no saben programar y poner como lo tenían todo antes, pues digo, bueno, pues por las noches gano dinero cazando. Cazando monstruos. ¿Sabes? Estoy enfrentándome a un esqueleto que quiero que mate. Bueno. En fin. Yo iba a tapar una cueva. Sí. Pero... es parte del chum. Del chum, no, del ciento algo por ciento algo. Así que no lo puedo tapar. Lo voy sus manías. Sí.
No, tío, lo han vuelto a joder. Se vuelve. ¿Te acuerdas los bloques invisibles? Sí. Vuelve a pasar, creo. Eso no es cosa del servidor, ¿eh? Eso es cosa del juego. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero me lleva sin pasar desde que supuestamente lo solucionaron. Así que sí, es parte del servidor. ¿Puto zombie en llamas? Hola, Creeper. Ah, bueno, sí, y otra vez tenemos excedente en carbón. Otra vez. Che. Ping, ping. Puto Nada zombie, más ¿no? explotaba mierda. Pues si está a tomar por culo de mí, ¿no? No está en donde yo estoy. Ah, ¿qué? Hola. Ah, estoy ahí al lado quitando tierra. Ah, ya, pero el creeper que yo te digo está aquí en la cueva. Ah, Uf. no me refería a ese, pero bueno. Claro, por eso digo que no es el mismo. Tío, putos zombies. ¿Ves? Es que me... Bueno, hay una cosa buena de los bugs. Y es que se desbuguean. ¿Sabes? Pasa un tiempo y de repente hace el bloque. Y aparece. ¿Vale? Y como yo voy en uno, ¿sabes? Ya no voy haciendo. Ya no lo voy haciendo en dos alturas, lo hago en una altura. Te conté el porqué, ¿no? No. Si te encuentras lava y estás minando a una altura, lo puedes tapar. Pero si lo haces en dos alturas, no. Tienes que volar o quemarte o, ¿sabes? Eso no es chill. Un bañito en lava no hace daño. Porque te mata directamente. Mientras que zambullas lo primero, la cabeza, no te hace daño. ¿Sabes? Sí. Ahora, si lo primero que metes es el piececito para ver si está caliente o frío, no, ¿eh? A lo mejor sobrevives, pero sin un piececito. O sin una manito. Depende de lo que hayas metido para comprobar. Claro. De repente he metido el pie. Ah, pues, bueno. Sabiendo cómo la humanidad me lo creería. Me hizo mucha gracia. Estoy hablando con los de mi clase y me dijeron, Adiel, ¿qué te pasó? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y les digo, a ver, pasaron cosas que nos importan. Ya está. Y me dice la profesora, la de manicura por privado, es que siempre faltas, es que no sé qué. Y yo, bro, sí, de las personas que menos falta. A ver, pero te lo pregunto a ti porque también eres de las que mejor preparada. Que lo haga la que falta para fumar. O la que falta para no sé qué. Le Mis da igual. compañeras no faltan para fumar. ¿No? No. Pues a mí una vez me dijiste que sí. A ver, no faltamos. Y fuimos toda la clase. Llegamos tarde a clase, todos. Llegamos 10 minutos tarde. Porque la misma profesora que nos había dejado salir tarde nos tocaba después del patio.
Y nos había dejado salir tarde por cosa suya, no por cosa nuestra. Vaya. Y entonces dijimos, sí, pues nos tomamos 10 minutos más de patria y a tomar por culo. Perdón. Y cuando volvimos se puso a gritar, ¿no? Y nosotros, no, bro, así no funciona. Ah, Anas, Anas. ¿Qué? Es que me acabo de acordar. Tenemos que comprobar si desde la aplicación de PlayStation puedes entrar a grupos de audio. ¿Yo? Claro, tú no tienes Play. ¿Qué cojones? Pero tienes cuenta de Play. Ah, sí. ¿Qué? Que ¿de dónde coño ha salido un Silverfish? De algún bloque. Pero, así no funciona. Sí. No. Sí. No. Va a caer. ¿Y cómo funciona? Pues son bloques de piedra. ¿Y no hay bloques de piedra aquí? Pero yo no los he roto y me ha aparecido en la cara. ¿Por qué quería un abracito? Sí, un abracito. Sí. Solo quieren amor y comprensión. Bueno. Esta pared. Me va a parecer bien tener que quitar toda una montaña. Porque la vas a tener que quitar. ¿Qué? Esta pared se puede minar. Espérate, voy. Esta. ¿Esta de aquí? Sí. No. No, que quiero decir minar. Perdón. Para acá no tengo que ir, tengo que ir para allá, ¿no? Sí, es para acá. No. Pero para acá no. No, es para acá. Vale. Par. ¿Qué pasa? Porque he visto 400 twitters tuyos por la mañana. ¿400? No sé, me han llegado varias notificaciones de tus tweets y yo. Ah, porque llegan cuando vienen. como yo pongo los estos de los vídeos, ¿no? ¿Tú le has dado me gusta o has retuiteado o has hecho algo? Los he visto. ¿Solo? Vale. Los vi desde la notificación. Tosa. Bueno, pues es que esta mañana los bots, entre comillas, porque yo creo que no son bots, yo creo que son personas, pero bueno. Le han dado todo retweet, me gusta y todo eso. Es raro no ver a Jade en WhatsApp, se me hace muy raro. Hola. Hola. ¿Qué te pasa? Tengo cansancio. Tengo que comprar bloques. Voy a ir comprando bloques. ¿De protección dices? Uh-huh. Cuando no tenga. Bueno, de hecho, si vas a ir comprando ya, espérate, te doy el dinero, ¿no? Vale. Pai Shu Kichan. Voy a hacer. Ahí llevas. ¡Hostia!
No, espérate. Ahora sí. ¿Qué pasa? Nada, que no sabía que tenías tanto dinero. Tú verás, me he comprado 600 bloques de protección solo. Que son 13.000. Puedo ir haciendo de dos chung en dos chung perfectamente, pero no, soy leal a mi chung. Necesito medio millón para proteger todo. Lo sé. ¿Por qué te crees que te he dicho que te iba a ir dando el dinero? ¿Sabes por qué me gustaría comprobar eso? Si se puede desde la aplicación de PlayStation. Porque como voy a hacer directo desde PlayStation, pues no puedo estar en Discord. ¿Sabes? Sí. Eso sí, para que le pase entonces yo el WhatsApp pirata. A ver, te cuento lo que le pasó. Cuenta. A mí se me cargó la copia de seguridad. Pero ¿qué pasa? Ya no se le enlazó bien la copia de seguridad. Ajá. Y digamos que se lo complicó un poquito. Porque hizo la copia de seguridad, se instaló el WhatsApp pirata, comenzó a estresarse, cargó la copia de seguridad y se le cargó la mitad de la copia. Hizo la copia como 4 o 5 veces. Sí. Se lo eliminó para ver si era problema de la pirata. Cuando fue a instalarse el nuevo, el original, se lo instaló y no salió bien. O sea, básicamente. ¿Pero qué tiene todo el mundo en WhatsApp? Yo cada vez que me instalo esto me dice, ¿quieres la copia de seguridad? ¡No! Pues hay cosas bonitas, momentos bonitos. Yo es que eso pues lo tengo en otros sitios, más privados. Tú los mensajes de WhatsApp. ¿No los destacas? No. Lo hago de captura y me lo guardo. Y si quiero que la persona sepa que me lo he guardado, entonces si lo destaco, le paso una foto a la persona, que es la misma foto que me guardo yo, o sea que. Pero no. ¿Destacarlo para luego mirarlo o no? De hecho, voy a ver los mensajes destacados que tengo yo. ¿Eso dónde se mira? Pues en destacados. ¿Y dónde está destacados? No tengo ni idea. Espérate, estoy haciendo cosas. Ah, mensajes destacados. Mantén presionado un mensaje en cualquier chat para destacarlos. Así podrás encontrarlo fácilmente más tarde. No, no tengo. No me gusta destacar mensajes. Más que nada porque al final es un recuerdo así bonito, pero el día que pase cualquier mierda, pues tienes ahí el recuerdo de decir, ¿ves? Fuiste gilipollas. Que es lo que muchas veces le ha pasado a échame un cable. ¿Riz?
Jade. No. Eso. Eso. Ahora que se ha puesto un nombre neutro, se le vas a llamar por el nombre neutro, ¿no? Que... Hombre, que a ver, pero porque yo eso sí que lo respeto mucho. Ahora, ¿ir cambiando de nombre cada 2x3? No. Pero sinceramente se cambió una vez allí. Ya está. No, hazme caso que no. Hazme caso que una vez no pasó. Sabes, solo que hubo intentos fallidos. Los cuales tú a lo mejor no conoces. Me han envenenado. Te jodes. Perdón, me he salido solo. Bueno. Y eso. Que hubo más cosas. Bueno, la cosa. Que... Hubo cosas, bueno, la cosa. Sí. Que eso, que le pasó eso un montón de veces, de tener un montón de destacados con un montón de gente que luego, al final, dejan de hablar y es como... ¡Voy a leer los de esta! Y se pone super mega ultra sad. Es como, ¿ves? ¿Para qué va a destacar si al final todo tiene fin? Sí, yo tengo un montón de destacados con cosas bonitas. Yo no. Yo tengo carpetas, ¿vale? En sitios, con nombres, y son cosas bonitas. Y cada vez que... Te voy a contar la historia, venga. Llevo sin destacar mensajes, ¿vale? Desde 2016, ¿sabes? Porque fue el año que dije, es que no tiene puto sentido, es que... Da igual, todo lo bien que vaya algo, todo tiene final. Se ha provocado por ti o se ha provocado por otros, pero todo tiene final. ¿Qué te está diciendo, piña? ¿Piedra? ¿Piedra no te...? Es que lo iba a decir de una forma, pero estaba sonándome muy borde hasta para mí. Así que he puesto el lloro. Para que suene menos borde. ¿Tú nunca has hecho eso? ¿Ana? Espérate, que estoy escribiendo. Bueno, ya estoy. ¿Qué me estabas diciendo? Vale, te he hablado mal. ¿Qué pasa? Bueno, que no. ¿Tú sé quieres que te reviente o qué? No sé qué te estaba diciendo. Ah, sí, lo de... ¡Manda una pala! ¡Manda una pala! Es que no es un error, es un bug. Un bug no es un error. Son cosas que pasan. Ahora vengo. Vale. Que mi papá acaba de llegar y tengo que abrir esto de la puerta. Tranqui.
Joder. Vale. ¿Vale? Hola. ¿Qué tal? Bien. Minando voy. Minando vengo. Vengo por el camino. Lo voy matando. Lo voy por el camino. Lo voy matando. Los zombies. Que se están tirando todo el rato conmigo para matarme. Voy a ver qué han hecho. No. Nada. He hecho, ¡gracias! Y se ha ido. Pero yo no entiendo. La gente, ¿por qué pierde dinero? Yo gano. A ver, hay cosas con las que sí pierdes dinero y está puesto así a posta. Ya lo sé. Por eso he preguntado yo. Pero es que a este le pasa con la piedra que supuestamente yo estoy minando. Y con la que te acabo de pasar 26.000 napos. Pues necesitamos más. Hostia, lava. Ve, y si hubiese ido en uno, hubiese caído en la lava. Por cierto, ¿recuerdas que me dijiste lo de la madera y todo esto? Sí. La madera, ¿la estoy quitando yo? Ya, pues pásamela toda a mí. Pero. Hombre, a ver, ya que estoy haciendo el 100% y soy yo el que va a necesitar la madera ahora mismo. Vale. Por ahora necesito mínimo 80-90 stacks de lo que son los troncos. Es que yo cuando estoy haciendo los hashtags, iba a decir. Los chunks. Voy cogiendo la maderito. Me da pena a mi mamá. Imagino que tenía muy buen trato, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Sí, ¿no? No es tener más o menos trato, vale. Porque ese no era el problema. ¿Entonces?
Es que no hay cosa que más odie en su vida que los funerales. No por el cariño, sino por el aspecto. No por el aspecto. A ver, no me estoy explicando. No. ¿Hola? A ver, acabo de llamar. Para no hacer nada. En silencio, segundo. Aquí.
Vale. Kiro, o empezaré yo con Sekiro a degüello. Así que ya se verá. Pero hoy, de momento, unos demons. Lo bonito del teletrabajo es poder ponerte en modo pantalla mientras curro. ¡Qué maravilla! Tengo problemas y me he pillado Persona 5 a la vez que el nuevo Yakuza. ¡Ayuda! No, estás perdido. Estás totalmente perdido. ¡Por cierto! ¡Por cierto! El otro día hablé con Smoker Wolf, le envié un DM y dije, ¿podemos hablar un momento? ¿Sabéis quién es Smoker Wolf? ¿Seguís el canal de Smoker Wolf? Se pone al cine, sobre todo Serie B y cosas así, gore y tal, te hace unas críticas, bueno, y de cine en general, hace críticas de todo, y es maravilloso, a mí me encanta. Pues hablé con Smoker Wolf y le dije, oye, hay una cosa que me gustaría usar, pero si no me das tu permiso, no lo voy a hacer. El mod nuevo es el mismo, es el Bandy Babe, es el mismo. Seguid a Smoker Wolf, es más, os voy a buscar el canal y seguidlo porque a mi jefe me puto flipa. Me lo recomendó un día a YouTube, no sé con qué peli, con Viernes 13, ¿sabes? Y digo, hostia, esta de Viernes 13 no la he visto muy pocas ese tipo de pelis. Me molan, pero he visto muy pocas. Y digo, voy a ver la crítica. Y me moló mucho. Y me comí todo el contenido de críticas que tiene, pero en cero coma, ¿eh? O sea, es un canal de cine que a mí me mola muchísimo. Ya está haciendo, o estaba haciendo, no sé si ha terminado ya, una retrospectiva de todas las pelis de Hellraiser. Super guay. Entonces le dije, oye, ¿puedo utilizar una cosa de tu canal, pero sin tu permiso no lo voy a hacer? O sea, tampoco, a ver, por tema de derechos no es, pero es un meme suyo y sin su permiso no lo voy a hacer. Y me dijo, puedes utilizarlo, tienes todo mi permiso y toda mi alegría. Así que, aunque nadie lo pudiera pensar, podía pasar. Y me hace muchísima ilusión, me hace mucha, mucha ilusión tener esta mierda. Me hace muchísima ilusión. Entonces, si veis el abajo a la derecha sale el canal de, bueno, de Smoker Wolf, para que se lo iré diciendo siempre, ¿vale? Porque me parece lo justo y lo correcto. Yo, Constantin, muchas gracias por los 28 mensajes de Truco True. Guapidad. Demonson me está gustando mucho. Tanto que lo vamos a abrir ya. Espera un momento que no tengo la capturadora pillada. No Signal. Signal. Justo ayer hice ese gif en Twitter, es que es buenísimo, tío. Es que además lo he incorporado a mi vida, ¿sabes? Es que esa tontería, cuando te está hablando de una peli o una historia y pasa alguna absurdez, siempre sale eso de, podía pasar. Y es maravilloso, ¿sabes? Entonces, al principio me hacía gracia y llegó un punto que es que me reía carcajadas cada vez que salía porque las clava, ¿sabes?
Y lo he incorporado a mi vida, él podía pasar, ¿sabes? Lo digo en Twitter, lo digo en mi casa, ¿sabes? Podía pasar. Y me hace muchísima gracia. Entonces, lo que pasa es que no le iba a hacer sin su permiso. Parece, estas cosas ahí hay que preguntarlas. Porque el meme es suyo y entiendo que me dijera, hombre, pues es que si se me japa, ¿sabes? Pues diría, oye, pues ya está, buscar problema. Pero no, el tío es súper amable, súper buen pavo, dijo que encantado. Y cuanto más gente lo use, mejor, ¿sabes? Y digo, vale, pues para adelante. Te tiro bien lo que te mandé de la capturadora. No lo he podido probar, bien, porque me miré, o sea, muy chulo, ¿eh? O sea, me miré el gráfico que me hiciste y me parece la hostia. Lo que pasa es que hay un pollo ahí de conexiones de unas a otras que me quedé loquísimo, no lo he podido probar. Creo que se lo pasé a Enoch, porque no tiene problema también, pero ya directamente con la pantalla. ¡Hola, el calvo! Tía hermosa, una subida de precio en la sub de Twitch. Hay una subida de precio en la sub de Twitch. He visto algo de unos cascos por ahí, lo del partner, ¿de qué depende? ¿De validación? Porque ya cumple... Tú tienes que cumplir ciertos números, ciertos requisitos, ¿vale? Para ser partner, para poder pedir el partner. Pero luego entran otros factores como el contenido que haces, cómo eres, la comunidad que tienes, si el crecimiento ha sido esporádico o es constante y te mantienes, toda la gente que haya pedido partners ese mes, o sea, entran en muchos factores ahí. Entonces, o sea, que tengan los números exactos no te asegura que te den el partner. Te lo pueden dar, pero igual te dicen... Este mes no, o el que viene, o este mes los números, no sé qué, pero no tiene... Botarrambla, 15 mesacos de Trucutú, muchísimas gracias. Toma estos dineros y gástatelos en cerveza, un psicólogo, por lo que te pasó con la Xbox en la apertura. Muchas gracias. Yo escribí en los bordes de los cables las clavijas, como lo tengo montado. Me toca volver a mirar, en serio, a ver si puedo hacerlo o no. Muchas gracias, Gaburubias. Hasta luego. El otro día en mi clase hicimos un trabajo de las suscripciones y saliste tú. Decías que eras streamer y me dio curiosidad entrar en tu canal. El trabajo era de un examen y lo aprobé. Eres un grande. ¡Tú eres un grande! You are breathtaking. Me alegro mucho que hayas aprobado. Desvío a tu sudadera, ¿eh? ¿Dónde? Mi sudadera. Esta me la regaló mi hermano. No tengo ni puta idea de dónde salió. La tostadora, igual. No lo sé. ¿Juegamos? Pues mira, vosotros por la mañana, que hay menos gente. Tiene unas mangas muy juveniles. Ya, es que tengo mucho frío. Y esto es, se ve que lo compré hace mucho tiempo, es una de estas térmicas. Y me lo puse el otro día, salí a la calle y dije, pero ¿cómo puede ser que tenga, o sea, que esté calentito? ¿Sabes? Estoy súper calentito. Esto es puta magia. Una hora antes de jugar, nada, mañana verdades. Claro, yo me he despertado a las 8, yo no tengo la cabeza ahora para... No te muevas. Que tengo que cambiar el PC para ser tontísimo. Vale, muy bien. Al final las cuentas de Xbox, ahí se ha quedado. Ese tema se ha quedado ahí, de momento. La única manera que tengo de solucionarlo es que alguien conozca a alguien del servicio técnico de Microsoft y me hable bien de mí. ¿A depender en su momento? Sí, jugué al Demon's Souls de PS3 en su momento. Un segundo, me cambio el Input Source. Y no escucho, como de costumbre. Segundo. Tengo que abrir lo del gato. Es que creo que es como... No tengo instalado algo de sonido del gato. Creo. Ahora. Muchas gracias, Josan. Muchísimas gracias por esos 8 mensajes de amor. Pues jugué al demo cuando salió en Play 3, pero no cliqué, ¿sabes? Y me gustaba, pero se me hacía muy difícil y me agobiaba, me aburría y lo dejé. Y ahí dejé mis andaduras con los Souls. Y de la sub que te tocaba este mes al streamer que pone las nalgas cuando hace sub. Pues me parece muy bien tu vida. No puedo luchar contra eso. ¿Qué te estás grabando tu próxima receta de TikTok? Voy a probar lo de la boloñesa vegana con soja texturizada. No lo he hecho nunca. Lo voy a grabar. Si sale bueno, haré el vídeo. Si no, no haré el vídeo. Hola, Herrero. El PS5 desde el PC. Entra en el PC desde la capturadora. A ver. Claro, pero es que al cambiar la fuente, eso se va a la mierda, ¿no? A ver. Voy a probar, ¿eh? ¿Qué me dices? Espérate, porque hace el tonto. Ahora que abierto la capturadora. Vale. Ay.
No puedo, vale, tengo que cambiar la fuente. Hoy no jugaremos otras juegos, ya verás. Pero bueno, si conseguimos algo interesante. Me has dicho, entra en propiedades de la capturadora. Y el entrada de audio. No, solo tengo entrada de audio, no tengo salida de audio. Y abajo del todo cambia Wave Out para oír la PS5 desde el PC. Ah, pero tú lo dices en opciones de Windows, ¿no? Tú me estás diciendo en opciones de Windows. Digo, ¿no? Grain. Ah, desde el OBS, es un desplegable. Ah, a ver. Ahora no sé dónde coño está la puta capturadora. Ah, claro, es que la tengo aquí la capturadora. Vale, en Wave Out. Propiedades. En capture. No, pero las opciones de audio donde están. Modo salida de audio. Wave Out. ¿Y con esto qué consigo? Vale, pero vale, con esto sale desde el... Vale. Pero el problema que tengo ahora... Espera. Sí. Pero el problema que tengo ahora es que esto me pasa por escritorio. Pero no consigo nada con esto. Sí, ahora por... Vale. Ya te sigo. Vale, así no tengo que tocarlo con el. No tengo que tocarlo por la pantalla, el volumen, te refieres. ¿Cómo lo tenéis ahora? Mejor, ¿no? O sea, yo lo puedo tener más fuerte, os lo bajo a vosotros. Demasiado bajo. ¿Lo tenéis demasiado bajo? Pues lo subo. ¿En serio no se escucha apenas? ¡Qué locura! Vale, a ver. Vale, vamos a dejar así. Lo que ahora hay que mirar, que es lo que me enviaste tú, ¿no, Graeme? Es para que si yo estando en otra fuente, en esta pantalla, pueda escuchar un Discord, por ejemplo. Que ahora no lo vamos a usar, ¿sabes? En ningún momento que yo se me ocurra, pero bueno. 7.000 me da para subir algo. Espera, ¿qué tal si compro flechas? Que nunca llevo flechas. ¿Yo no compré flechas? Ah, 600 flechas, ¿ves? Vale. Hola, Fulmar. No me acuerdo cómo se juega ya. 7.000 almas por ahí, vos gilipollas. ¡Ey! Los folaros han regalado a Nico del Bujete, los ofrechones, maravillosa. Dejad de regalar cosas. Muchas gracias. A ver. ¿Dónde tenía que ir? ¿Cómo se iba? No sé qué. ¡Holu! ¡Holu! ¡Anas! ¡Qué momento! Y he perdido todas mis cosas, seguro. ¿Por qué? Exacto, he perdido mis cosas. ¿Por qué? Porque estaba aquí. No sé por qué, de repente. ¿Y por qué no te has puesto en un lugar seguro como el almacén? Bueno, dime colores. Azul. Pues nada, que le tengo que meter un... Dime. Una sanción a este señor, al inglés. ¿Me puedes contar las...? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gracias. Cuando te decía lo del color me refería por número. Ah, 2. ¿Otro?
¿Cómo? ¿Otro? Cinco. Es que ya he terminado. Aquí. Eso es que ha silenciado. Intenta hablar. ¿Qué ha pasado? Que está silenciado e intentado hablar. Bien. Bueno, es que ya he terminado. Ve abajo a ver si... Es eso lo que me pediste, ¿no? Espérate, ahora hoy es que tengo que ir a por una armadura y esas cosas. Ah, bueno, sí, ya. Es verdad, es verdad. Yo ahora voy a volver al almacén. ¿A dejar tus cosas? Sí, porque voy por el sexto PV ya. Pero es lo que te decía, poco a poco esto lo vas a ir viendo vacío. Tardo aprox, si me apetece hacerlo mucho, 2 días. No, si me apetece hacerlo mucho, no. Si voy poco a poco, 2 días. ¿Sabes? Si un día se me va de las manos, te hago más de un chum. Venga. Porque chung a chung realmente va rápido. Que quita lo mismo que aplanando todo uniformemente, ¿sabes? Sí. Pero se te hace más, ¿sabes? Parece que estás haciendo más. Entonces pues te vienes más arriba. ¿Por qué? Porque el cerebro humano es así de especial. Me voy a guardar un home aquí abajo. ¿Dónde es aquí abajo? En el almacén. Ah, es donde te he dicho que te guardas el home. Sí, porque una vez que se cierre... ¿Sabes? Y esta tarde no sé de qué hacer directo. Voy a estar contigo. Por eso. Ya, sí, pero... era esto lo que quería. Vale. Pero no es fin de semana todavía, ¿no? No. Joder, eso. Yo sí. Aunque esté contigo, tengo que hacer directo. Claro, sí. Si te apetece, podemos jugar al Overcooked. ¿Me apetece hablar? Con el over... y con el Overcook literalmente no puedo hablar. Sí puedes, porque te insulto. He dicho hablar. Insultar es hablar. Tú vocalizas mientras insultas, sí. Bueno, yo... relativamente. Depende del enfado que tenga encima. Me encanta porque te has ido a meter en la dirección donde... ¿Qué? No he vaciado aún la tierra. No, esta parte sí que estaba vacía. Ah, vale. Es que voy a ir en línea así. Par, 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 par. ¿Sabes? ¿Has visto? Sí. Pero se está mirando para atrás. Porque me he convertido en una madre. Perdón. Que voy a ir para allá. ¿Por qué vas a ir para allá? Porque voy a hacerlo recto. Pero. Ah, vale. Que me acabo de dar cuenta de cómo lo estás haciendo. Bueno, pues ¿sabes cómo lo voy a hacer?
¿Cómo? Voy a hacer este, luego este, luego este, luego este, luego este, luego este, luego voy a hacer líneas de dos. ¡Hala! Te va por culo. Pues entonces va a quedar, no va a quedar en el mismo orden. Si quieres, te voy a quitar la tierra de este y ya está. ¿Cómo que no va a quedar en el mismo orden? Porque son 7, no son 6. Bueno, pero no tiene por qué quedar en el mismo orden, simplemente... O sea, yo voy haciendo chunks, ¿sabes? Simplemente cuando llega al final, pues vuelvo a comenzar, pero la inversa y ya está. ¡Oh, no! ¡Un arquero que te está mirando a ti! ¡Yo te salvaré! ¡Gracias, mi príncipe! Se me sienten tan mal por hoy. Mira, estoy... ¡Arquero de mierda! ¡Y de pollas! ¡Y de pollas! Qué divertido es jugar en... ¡Oh, tío, un creeper! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Por qué te has tenido que atacar? ¡Oh, hubiera sido perfecto! Es que quería que... Porque si mata el... ¿Quieres conseguir discos? Sí. Creo que tengo discos ya en el almacén, ganas. En el almacén, ¿tú sabes la de esqueletos que se han cargado creepers? No. ¿Creepers que se han cargado esqueletos? No, es al revés. ¿Cómo? ¿No era, ¿qué tiene que...? ¿No era con la muerte de la flecha del esqueleto? Sí, o sea, esqueletos que han matado creepers. Pues eso. No, lo has dicho al revés. ¿Tú sabes la de creepers? Ah. ¡Ah! Vale. Al principio lo había dicho bien, entonces. Sí. Pedun. Lo había dicho bien y luego he corregido a malo. Vale. Anas. Dime. PVs llenos. Así que ya sabes, me voy. ¿Pero volverás? En teoría. Porque no sé cuánto voy a tardar exactamente, pero... A ver, home, almacén. ¿Cómo se va a sentir tener que cargarte lo que es una montaña entera? Bueno, la estoy construyendo ahora mismo, así que... Bueno, ahora vengo. Venga. Lo siento por irme tanto, pero en mi casa la situación es algo tensa. Ya, no pasa nada. Entre medias estoy con pazos. A mí me abandona por paz. No, pero es que se ha pasado el Demons. Y es gracioso. Vale. Voy a eso. Vale. Venga, Deu. Y pasar la trampa por no sé dónde, pero yo no tengo ni puta idea. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Aquí no era lo de... Vale. No es en boletaria lo de la puerta. Ahí veo un vídeo de lo de la puerta. Cómo abrir la puerta, esa historia. Vale. Vamos a gastar flechas, ¿no? Felito, que basta ya. ¿Pero qué haces? ¿Cómo puedes ser tan tonto? Bienvenido de Villager 2 y Ginebra. ¿Cómo estáis? Ahora sois seres de luz monescos. Y os tenéis que quedar 2 años, es el contrato vinculante que no vincula en nada. Me voy ya, espero que Monete de muchas rotaciones, muchas gracias, Graeme. Te había leído mal. Muchísimas gracias por todo, Graeme. Vale, entonces, me gustaría
Hola. ¿Habíamos dicho que esto lo soltaba pegando un flechazo? ¿En la cadena? Vale. Pues ya es normal. La loto real. Tú eres, me piro. Venga, Kaito. Soy de reuniones, mucho ánimo. Que no me acuerdo cómo se llega a la trampa ni cómo se esquiva la trampa, porque estuvimos dando vueltas para encontrar algún otro camino. No, que os venís arriba. No, que os venís arriba, que os conozco. Fulleros. Ah, llegué a las... Vale, llegamos a las... ¿No fue donde estaban las minas estas de... las damas de hierro, que había un porrón? Al daño, pero coño, ¿en serio? ¿Qué? ¿Pero le estoy dando o no? ¿Le da o no? Hola, Iván Ostar. Pues, algún día he tenido que ir a comer algo. Sin hierbas, tío, tenía que ir a farmear hierbas, tío, lo digo. Es que le da, pero no se le ve la vida. ¿Es el mismo? ¿Pero cómo ha llegado tan rápido? Ah, no, joder, estaba flipando. Si yo no me tendría que poder dar, ¿no? O, bueno, acabo de asumir algo. Muy estúpido. Mierda. Sí, me mataron aquí. Creo. Abrí una. A 5 de los pasos. Pero, tío, el carero. Uy, este se ha muerto con la boca de susto. La voz mágica, va a ser que no. Mira, se lo puedo tirar. A ver, la hostia. Ah, bueno. Muy bien. ¿Qué coño hace el loto real? Ah, no, te está veneno, guay. Bueno, ahora mismo no hay ni veneno ni nada, ¿no? Esta mañana, hostia, ¿verdad? No he puesto receta para Ángel. Soy muy mal influencer. Espera, ponte. Vale. A algún sitio vamos llegando, lo que no sé si es por aquí, no sé si estoy yendo bien, ¿eh? Es que no me acuerdo del camino. Ese anillo no daba defensa mágica. Ah, no, me ha parecido que era... A ver.
ver, igual sí, igual es de defensa. Aumenta la potencia de magia, reduce la... No, reduce la defensa. Hierbas alguno, ¿no? Digo, como dato. Epa. Coño, qué rápido he llegado a un sitio nuevo, ¿no? Muy bien. Hola, maestro ciego. Epa, ¿qué ha sido eso? Félix, tío, Félix de incógnito. Ay, no me pensé que se me había quedado colgado. Tengo que ser tontísimo, PayPal, es una orden. Dice, 29, ¿haces dinero? ¿Haces directo? Avísame. Hágame caso, ¿el 29? Sí, ¿no? Eres una persona muy mermada, tío. ¿El domingo 29? Sí, en principio sí. Madre mía, qué tonto eres, tío. Te va, un día te vas a caer, no te vas a saber levantar porque eres muy tonto y te vas a quedar a vivir ahí, en el suelo. Madre que te parió. ¡No! Me equivoqué de botón. Ahora, muy bien, como tengo hierbas de... ¡Epa! Ahí es donde yo morí. Un momento más. Me ha gustado más esa puerta. Es que no sé por dónde voy. ¡Qué susto me ha dado! ¡Imbécil! Pero no sé por qué palme aquí, si aquí no hay enemigos. Bueno, me daría un infartito. O ha caído de arriba, yo no sé. Vale, esto es nuevo. Pinta bien, pinta bien. Promising. Madre mía, qué asco de escenario. Me cantes la saeta. Un poco transparente. Ah, vale, no. Decías a mí, digo, ¿qué? ¿Me veis a través? Esto pinta bien. Claro, es que por la mañana no suelen estar los que siempre me guían, ¿sabes? Esto pinta bien, acabo de escuchar. Ah, mira, eso, era por aquí. Mira, hombre, nunca cogí eso. Nunca llegué a cogerlo. Antes de morir. Voy por detrás. Aquí hay amor. ¡Ep! Niebla oveja. ¡Ey, maestro ciego! ¡Muchas gracias! ¡Soy trucutru! Muchísimas gracias por esa rotación morir, trucututrera. Belleza absoluta, inconmensurable. Muchas gracias. ¿Niebla mejor? Pero me estés, aquí se viene a ayudar, ¿eh? Hijos de puta. Que mi corazón me guíe. No, 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 no se trata... Así no se juega a Demon's Souls. Demon's Souls se juega asegurando cada paso porque ya lo habéis jugado vosotros.
está muy alto, no me está gustando nada. ¿Por qué está tan alto esto? Oli. Oli. Pinta mal. Sí, pero es que como tampoco voy a... Pinta mal. Lleva tiempo queriendo darte amor, ya sabes que eres lo mejor que hay en YouTube. ¡Soy lo mejor! Y referente por mí. ¡No digas eso! Por muchos años más. Yo me llega la PS5, ¿qué ganas? Muchas gracias, Maestro Ciego, eres lo mejor. Tú sí que eres lo mejor. ¡Kurudoge! Gracias por ese Prime rotísimo que has soltado ahí, ya te arrepientes. Pero ya no puedes hacer nada. Estoy jugando en streaming y otro pato me está haciendo los movimientos que hago desde casa. ¿Qué me dices, Jorón? ¿Qué me dices? La broma. Ah, mira, hay una cosita que puede coger. No me gusta nada estar por aquí, no me gusta nada. Odio esta zona. Ahí suena algo. Te he leído, Iván Ostar, te he leído. Me ha gustado. Voy por los follows. ¿What? ¿Qué sigue, coño, es? ¿Qué sigue, mierda, es? Míralo, míralo. ¿Cómo se ríe, tío, puta? ¿Y ahí cómo llego? Si no hay puerta por ningún lado para llegar. Ah, sí, sí, claro. Por otro lado llegas. Me quedé que volver y tengo terror. Espérate, ¿y la armadura esta qué? Hombre. Hombre. Pesa un poquito más. La defensa al fuego es que tampoco... No. No. ¿Y de pecho? No. Bueno, pero de cabeza sí está guay. ¿Me echo mucho luz? Sí. Pero al otro lado es que no sé llegar. Desde aquí no puedo. Así que le van a dar por culo. Bastante me he perdido por aquí ya. Tengo, tío, como molado la subida de nivel que hemos hecho. Me está poniendo todo el rato, tío. Vale. Pues para abajo. Te voy a... Tenga que esquivar, Abel. ¿Por qué? ¿Qué dices? Las armaduras siempre asegúrate de que ruedas igual. Sí, sí. Pero es que la que me he puesto pesaba, o sea, el casco que me he puesto pesaba lo mismo. Si veo un poquito más de peso y las estadísticas no acaban de compensar, no me lo pongo porque pierdo velocidad. ¿Esto qué cojones hace? ¿Cómo hace el agua radiante? En realidad, es que tengo 5 hierbas, tío. Muy fatal. Ay, no, es por aquí he venido. Yo estoy al 50%. Pues nada. Ah, no, está al revés, vale. ¿Puedo apagarlo esto? Susto me ha dado. Me asusta puto igual, Por ahí un camino, vamos a coger las cosas, ¿no? A ver.
necesitas. Mame guerrero. Y ahí sí, ahí puedo bajar y volver a subir, ¿no? Anillo de rata astuta. Me gusta. ¿Cómo suena? Ese camino, ¿cómo vuelve ahí? Es que si bajo no veo posibilidad de redención. No veo posibilidad de subir. A ver, el de rata astuta, ¿qué hace? Aumenta la potencia de ataque con menos de 30 PS. Ah, mira, no está mal. Para el no hit, correcto. Tu baje de subida nos ocupamos luego. Yo creo que no has entendido del todo cómo funciona este juego, ¿no? Es que eso está elevado. No, no, es que me voy a quedar ahí a vivir. No, 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 paso de bajar, no sé cómo se sube. O sea, no hay posibilidad de subir, ¿sabes? Porque esa plataforma está más alta. Se ve más alta, entonces este tío no escala. Y ahí no hay entrada de nada. No, 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 no. A ver, es que tiene un camino, pero es que está más elevado. Pues, subir bordillos corriendo hacia ellos, no me fío. Si escala, me vais a joder. Me vais a joder, me vais a joder. Me vais a joder. Vete a la mierda. ¡No! Podría pasar. Vale, muy bien, fantástico. ¿Por dónde se iba? Dos veces para que subiera. Sí, es verdad que tengo el atajo abierto, puedo ir por el... Madre mía. Esto me ha estado normal. Qué divertido ha sido. Happy, happy flower. ¿Has dejado algo? La verdad es que tus viewers no te mienten, ya salgo, eso es verdad. Bueno, igual es un plan. Es un plan perfectamente urdido, para que os vaya creyendo. O sea, me estoy medio aprendiendo un mapa del Souls, qué pereza, tío. Ya me perdí otra vez. Ah, no, 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 espera. Había un camino entre medias. Por el otro sitio, pero es que solo soy por este. A ver. Venga. Todo data. Es data buena. Tendrá que estar ahí las almas. Que le da una vez y no subía, y digo, dale dos veces, y ha rodado. Aquí no hay camino.
rota la verja. No es con el es con el de correr. Lo tienes que hacer con el de rodar. Claro, lo he hecho con el de correr, lo he apretado al de rodar y se ha liado. ¡Ole! Esto no irá por un poco. Hemos aprovechado para comer algo. ¡Hola! ¡Hola! Pues yo estoy aquí... ¿Minando? No. Construyendo. No. ¿Cómo que no estás minando? Yo estoy construyendo. Ah, es verdad. Pero el PV2. Esto es una obra de arte, ¿eh? Ahí donde lo ves. Estoy a punto de terminar la primera porción de pared. Una de las cuatro paredes están a punto de terminarse. Quedan pocas líneas. ¿Qué? ¿Ha sido eso? ¿Qué pasa? ¡Qué chico lobo! No, él no es extraño que tu madre es un poco... ¡Ay, me ha encantado! Normal. ¡Me ha encantado! ¿A qué sí? ¡Es boba! ¡Ay! Vale, no es fuera de lo normal. Ya está. Eres fuera de lo normal, así que eres anormal. Tú gratuito, ¿sabes? Se la ha llamado ella sola, no yo. ¡Hostia! Eso es como cuando me insultó yo sin saber que me he insultado yo mismo, ¿sabes? Exacto. Pero luego lo dice alguien en plan, eso significa que eres tal. Y me picó que flipa. Eso tú, su normal. Mierda, es que eres un mierda. De puta, y en plan, pero si te la llamas tú mismo. Y me quedo así pensándolo. No, mentira. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué se generan tantos mobs? No sé, a mí me están... Yo llego un momento en el que estoy pasando de los fantasmas. Yo ya... Están ahí, me golpean, hacen cosas. Pero yo sigo en mi camino, sigo en mi trayecto. ¿Sabes? ¿Y si hubiese un encantamiento para que no te puedan mover? Del sitio, ¿sabes? Rollo que te ataquen y no te muevan. Lo pondría. Sí. Pero no existe, que yo sepa. No. Así que... Bien, ya es de día, ya puedo hacerlo lentito, pero seguro... Venga, ya puedo seguir aplanando. ¿Estás haciendo la estrategia que hice yo? De que de noche no mina, no hace nada. Yo de noche me quedaba observando, ¿sabes? Yo en la vida. Que no hay peligro de que me mate, pero es que he llenado mi inventario de cosas de monstruos. ¿Sabes? Sí. Y tampoco es plan. Va, una risa en Monster Hunter, tío. Ahora me he hecho la esta ligera, ¿no? Sí. Con una build de disparos normales. Mato a los bichos en 10 minutos y no me pueden tocar prácticamente. ¿Al final te has pasado a eso? ¿El qué? En plan, nada, ballesta. Sí, no, me he pasado, pero... Más que nada, porque como Monster Hunter va a ser una serie prácticamente infinita. ¿Sabes? No te quites estresar. No, no me quiero aburrir, que es distinto. Porque estresarse con Monster Hunter es prácticamente imposible. Porque haciéndolo todo en orden, ¿vale? No hay nada difícil. No hay ningún bicho que digas, joder, es que es imposible. No. Porque todos los bichos, al final es como un Souls.
¿sabes? Tú cuando el bicho tira para atrás, pues solo puede hacer un ataque. Cuando tira para el lado, solo hace un ataque. Y cuando tira para adelante, solo hace un ataque. ¿Sabes? Sí. Con lo cual realmente es tira para atrás. Pues sabes que o te tienes que tirar para adelante. ¡Está arriba! O lateralmente. ¿Sabes? Sí. Y ya está. ¿Y qué tiene la ballesta? Porque no usas estamina, con lo cual ves que va a hacer un ataque y puedes salir corriendo. ¿Sabes? En realidad te gusta porque puedes subir cual cobarde. No, la cosa es que no salgo corriendo nunca. Porque mientras que voy esquivando, sigo atacando. Y como tiene munición infinita, pues es una risa. Ahora estoy por Tobi Kadachi. Sí. Porque necesito su vesícula. Necesitas muchas vesículas, en general. Sí. Necesito 4 de cada. Bueno, y de una necesito 6. Pero es el... pero ¿Piña? No lo sé. Pero Piña estuvo con nosotros cuando... la primera versión del server. Cuando yo entré en el server, este hombre ya hablaba con nosotros. Ya lo sé. Acabas de preguntar quién es Piña. No, es que por Piña lo sé, me lo sé por su nombre real. Pinkia. Que es Piña, también. Bueno, y eso. Que al final lo estoy haciendo un poco así. Hoy me apetece usar el espadón, por ejemplo. Pues uso el espadón. Y me quiero hacer... Hasta que no vaya por Balthazar, va a ser todo muy tribal. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo vas construyendo? ¿Eh? ¿Qué tal vas? Bien. Mamá, no te estoy hablando a ti. Pobrecita, lo ha dicho súper feliz, tío. Joder. Yo sí se lo pregunto, ¿qué tal estás? Mira. Joder, el tío. El chaval no sabe que tu madre es un pelín así. Luego te ha preguntado que qué tal estás. No, ¿qué? ¿Ves? Ahora sí, joder. Es que te lo ha dicho súper feliz, tío, modo cosita. No, es mi primer año. ¿A qué no? No. Bueno, ahora sí, dígame. Hola. Hola. ¿Por qué te quedas callado? ¿Qué estás haciendo? Estás con el móvil, ¿verdad? Sí. Me estás dejando tirada por el móvil, ¿verdad? No, es que recibo cosas y tengo que contestarlas. No tienes obligación de hacerlo. Cuando es por las cuentas de la cueva de lobos, sí. Depende de qué cosas. ¿Y qué persona? Hombre, pues la buena imagen se crea con todas las personas. Lógicamente, si me habla Eustaquio, no. ¿Sabes? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que de vez en cuando mis redes mueren, resucitan. Van así un poco a lo suyo, ¿sabes?
Yo estoy vaciando todo. Yo estoy a puntito de terminar la primera pared. Yo tengo un problema y es que me aburro vaciando. Pues, a ver, que si quieres hacer otras cosas y yo voy vaciando eso a mi ritmo. Es que quiero dejarte el trabajo fácil. ¿En qué sentido? ¿Quitando la tierra? Sí. Ah, pues quita la tierra ya solo y ya está. Es lo que estoy haciendo. Okay, man. A ver, servidor funciona, por favor. Gracias. Que se había bugueado, tío. Estoy empezando a llenar el terreno con tierra. ¿Cómo que llenar? La parte del agua. Ah, vale. ¿Te imaginas? Te he dicho de vaciar para llenarlo. Es que me he quedado así un poco a lo, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Aquí peleamos o qué? Uno para uno sin camiseta. No, ¿aquí peleamos o no? PvP no hay, así que no. ¿Te imaginas que han quitado el PvP para que la gente entre en el PvP? ¿Eh? Si hacen eso es para evitar los TP kills. Por eso digo. Hombre, sí que es cierto que si se hacen eso no me preocuparía. Bueno, no, es que hay mil formas de hacer TP kill. O sea... No tantas como tú crees. Coño, creas un este de obsidiana, no tapas el techo, haces TP, cuando aparece pones lava y tapas la parte de arriba con obsidiana. ¿Sabes el problema de eso? ¿Eh? Que se tepea al bloque donde tú estás. Pues eso. Ah, ahora sí, si tú estás volando apareces en el aire ahora. No apareces en el suelo, pero... Pues ya está. La gente que tiene rango no se va a arreglar un ban por eso. Coño, pues siento decir que ya ha pasado. Cosas así. Cuando tú no estabas en el este, pasó, ¿no te acuerdas? De un tío no. Que tenía el rango barato este. Que, claro, antes el Fly estaba en rangos bajos también. ¿Sabes? Pero se eliminó por una cosa bastante obvia. ¿Por qué? Porque si quieres volar tienes que pagar. Ya. Y 3 euros es muy poco para volar. Pues la verdad que sí. La verdad que sí. Ya han vuelto a aparecer los fantasmites. Barra feed. Es que no como hasta que no aparecen los fantasmas. Sí. Porque solo tengo problemas con los fantasmas. Así que... Hostia, Anas. En todo lo que estás cogiendo, ¿has cogido algo de arena? Sí. ¿Me puedes preparar cristal? Porque la parte de arriba recuerda que va a ser de cristal. Total, ibas a hacer cristal de todos modos, ¿no? Sí, porque la parte de abajo va a ser de cristal también. Vale. Pues coge un poquito más.
de lo normal. Un poquito porque... de vida. Solo son dos chunks. Ya, pero si cojo cristal, voy a coger cristal para todos. Ya, ya, pero a ver, quiero decir. Joder. Es que me... Explíquese. Lo tengo que explicar todo porque, claro, si no... Te estoy dejando que te expliques. Pero es que no sé explicarme. Ahora quiero donuts. ¿Qué? No sé. Me ha hecho gracia el sonido que he hecho. Parece una cabrita. ¡Hay una foquita! No, una foquita no, una cabrita. No, que me he metido, ahí está. Ah, vale. A ver, putos fantasmas, déjame al menos poner un bloque. Gracias. Joder, vale, ahora. Joder, joder. Vale, ahora. Au, au. Au. Au, au. Dejadme tener, mirar el muro, por favor. Si solamente falta uno, una filita y ya termino el murito. Vale. Au. Au. Anas. Dime. Oficialmente tengo más nivel de builder que de minero. Wow. Y si me pongo ya a construir y tú te vas a hacer tus cosas. ¿Y dónde te dejo todos los bloques? Si lo tengo. Es que los tengo todos en el PV. ¿Quieres madera? ¿Eh? Que si quieres madera. Hombre, no la necesito todavía, pero si me la creta. Todavía me mata los putos fantasmas. Ya verás. Y estoy intentando matar muchísimos mobs que se han generado donde tú haces las cosas. ¡Venga, suicidarse, hijos de puta! Aunque me estoy complicando mucho con acumular los sitios y irme a una zona que haya creepers. Sí. Al final eso es lo que hago, enfadar a un creeper y que me explote. ¿Sabes? Solo si lo que se va a perder es piedra, claro. Pero si los creepers ya no rompen lo que vale. Buen chiste ese. Si rompen. A ver, rompen, pero te dan todos los objetos. Es cosa de la actualización de la 1.16. Te dan los objetos, pues antes ha petado hierro y me quedo sin hierro. No tengo ni idea. Ah. Pero tendría que dártelo. Pero no me lo ha dado. Porque eres gilipollas. No encuentro mi agujero. Es que tengo un agujero donde me pongo. Mira, bonito. Es que la frase. La frase ha sido perfecta, ¿eh? Te imagino con cara meme enfadada. ¡No encuentro mi agujero! Anas. ¿Qué? Oficialmente voy con el muro 2 de 4. Venga. ¿Sabes lo más gracioso? Sí. Una vez que termine esto... Ya, cuando sea del día me puedes avisar. Sí, claro. Cuando termine todo esto va a ser como... el nivel de builder se va a quedar ahí muerto.
A menos que se me vaya. Mientras tal, me voy a poner a jugar a los bolos. Ah, vale. Hasta que se me vaya la olla y vuelvo a hacer lo mismo, pero al lado. Realmente, estas construcciones van a ser cosas rollo. La primera, un almacén. La segunda, pues lo que me pidas. ¿Sabes? Sí. Voy a hacer varios de estos. Separados por un solo chunk de separación, ¿sabes? Sí. Y que se comunique por el subsuelo. Y ya está. En plan, para que se oculte. Oculto no va a estar. Oculto no está. Odio a los bolos. ¿Y sabes por qué con separación de un chunk? Para poder hacer dos protecciones. Voy a jugar una partida de Among Us. Al menos que se me vaya la pinza y diga, pues voy a hacer una protección de 8 millones. Que creo que no va a ser el caso porque eso es un poco costoso. ¿Qué es sad? ¿El qué? Que lleva 15 minutos en el Nether buscando fragmentos en el Nether y no ha encontrado ninguno. ¿Qué es sad? Me han metido en Among Us. Se ha metido en Among Us. Es que no me apetece seguir jugando Minecraft. ¿Qué es sad? Me saturo demasiado rápido de Minecraft últimamente. Es como que me apetece jugar. Pepe, pero como estás parte del staff, realmente lo que hacen no es jugar, es ayudar. Muchas veces. No, básicamente, de hecho voy a hacer más Minecraft si no te importa. No, no me importa. Realmente lo bueno que tiene el estar un poco a mi bola es que si estoy con alguien en el mismo juego y se va, pero se queda hablando, para mí es prácticamente lo mismo. Ya. Quiero meterme en una partida de Among Us y ninguna partida está abierta, me cago en su puta vida. De hecho, por eso dejaba tan de lado lo que es la esta de Riz. ¿Sabes? Porque claro, eso ya era un mundo conjunto en el que hacemos las cosas juntos y era como... ¡No está! Ya cuando dijiste de unirte era como... ¡Bien! No te dejaba. Oh. Modosa. Que ya ves tú, podía hacer las cosas yo solo. ¿No? Porque al final estaba haciendo yo mi super almacén con mi super mina, con mi super no sé qué, ¿sabes? Pero no podía. Porque el mod te daba crash. Veo tan pequeñito allí los cofres, tío, que me... Uf. Es que son hormiguitas los cofres. Bueno, y desde arriba del todo no se ven los cofres. A ver, normal. Pero es que tampoco veo el suelo. ¿Sabes? Porque tengo pocos chunks de render, ¿no? Sí. O sea, es que para que te hagas a la idea, estoy como... Tres o cuatro chunks de más altos que las propias nubes. No, estoy más de cuatro chunks. Voy a contar los chunks, que estoy de alto. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estoy 9 chunks por encima de las nubes.
Bien. Oh, no, me quedo... ¡Anas! Dime. ¡Me he quedado sin piedra! ¡Ah! Pues ponte a picar. Un momento. ¡Ahora voy! ¿Sabes por dónde? Por el PV3. Y son 6. Eso sí, tengo un montón de minerales, tío. Sí. Pero un montón de minerales. Un montón. Somos puto ricos de minerales. Bueno, y de comida y de todo. De todo. O sea, tenemos de todo. Cosas que ni siquiera necesitamos. Hay cosas que no tenemos. ¿Cuáles? Bueno, Nederite. ¿Ves? Como lo sabía. Pero tendremos. No, no tenemos. Tendremos, he dicho. Soy una tripulante, de nuevo. ¿Cómo no? Tripula. Ray, perdóname. ¿No? He dicho tripula. Ray, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Perdóneme por mis erratas. Y por no hacer feliz a lo que viene. ¿Qué viene? No sé. Estoy casi en el nivel 28 de Wilder, Ana. ¿28? Voy por casi la... 3/4, casi. 75%, casi. Voy por el 72. Ni para ti, ni para mí. Ah, en verdad voy por el... 50 y pico. O 60 y pico. No sé por qué no aparece en porcentaje. Pero hay una barrita. 2, 3, 4, 5, 6. Son 6. Llevo... 3 y medio. Sí, más o menos. Lo mío nunca fueron las mates. No, ¿verdad? No. Tengo unas ganas increíbles de... De pillarme la Play, las consolas en general. ¿Sabes? Sí. No me estoy fiando de la gente. ¿Por qué? Porque me está siguiendo mucho. ¿Quién? No sé, todos. ¿Por qué? No lo sé. No te, creo que no te estoy entendiendo. Estoy en Mago, te lo he dicho antes. Ah, vale. Sí, me lo has dicho, pero es que no te entendía ahora mismo. Casi coloco una pala. ¿No coloques palas? ¿Te imaginas que pudiese poner la pala en el suelo? Pero sin cuadro, de repente, deja la pala ahí. Y que no desaparezca, porque cuente como bloque. O sea, al pisarlo rollo alfombra. Que era guay, tío. Pues sí.
Tengo sueño, no he dormido nada. Pues yo hoy he dormido de puta madre. Después de tu mensaje de me duele la espalda, has dormido en puta madre. Sí, porque me puse una forma y en mi espalda hizo ¡crr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 r
Cosa de esta que pica. Sí. ¿A los fideos japoneses? Ah, ¿en qué tipo? No lo sé, pero yo sí le echaría. Pero eso no era para los... No recuerdo cómo se llama. ¿Ramen? ¿Qué está ahí? Bueno... Supongo. ¿El ramen era lo japo? ¿O es chino? Sí. Vale, es japo. No, yo te iba a decir tailandés, pero... A ver, son todos de la misma familia. No. Sí. No. Sí. Vale. ¿Qué significa H2O? Agüita. Sí. ¡Fantasma! ¡Pinos! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Pepino. Ah, te entendió pedos. Y yo, ¿eh? ¿Te imaginas tal lo de pedos? Todo fuera de contexto, ¿sabes? ¡Pedos! Y yo, bueno, vale, pedos. Venga, Anas, que estoy a punto de terminar la otro muro. Bien. Yo calculo que la próxima vez que venga al almacén... Es que en esta tirada había un montón de piedra, tío. Había muy poco mineral. Esto... ¿Qué? No sé qué estoy haciendo con mi vida. No sé, ¿qué haces? Es que estoy haciendo un juego que básicamente va de hacer sushi, que no sé qué, no sé cuánto. Y me ha venido un oso diciendo que quería tiras de... De panal de miel. Uy. Entonces se las he cortado y le he echado primero bayas, como al condimento, y luego abejas. ¿No te puede denunciar? No. Digo las abejas. Están muertas. ¿La familia? Las estoy echando de una colmena. Creo que toda la colmena está muerta. Ah. Greenpeace. Y ahora las estoy echando ositos Haribo. Joder, qué saludable para un oso eso, ¿eh? ¡Hostias! Ahora se ha dado cuenta del punto. ¿Sí? ¿Y le sale? Le han salido corazones de los ojos. A lo mejor es un oso que le gusta comer osos. Entendería osas, no osos. No, osos. Comer, literal. Comer. Ñam, 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 ñam. No sé qué estoy haciendo. De tabletas y de cables. Vale, creo que voy a llegar al nivel 30. De Boulder. ¿Sí? Me voy a quedar en el 30-31, creo. Pues nada. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Dar de comer a un oso. No, ahora mismo estoy dándole de comer a una persona de estas que le gusta la tecnología. A un friki de estos. Pues le echo sushis con... una Nintendo Switch, teclados y cables. Y les y de condimentación les estoy echando tuercas y tarjetas de memoria. No tengo ni puta idea de qué estás jugando, pero me está apeteciendo mucho hacerlo en directo. Es del móvil. Fuck. Quiero echarle a iPods y no me deja. Es que es muy caro. Pero la Nintendo Switch no, ¿sabes? Le he puesto como 7 Nintendos. De estas. Y yo. Creo que el negocio no te sale muy rentable, ¿eh?
A ver, me dan 300 y pico pavos. Sí, y cada Nintendo Switch, ¿cuánto cuesta? No lo sé. Ya te lo digo yo, más de 300. No. Sí, busca... Bueno, no puedo buscarla ahora, ¿verdad? Sí, sí, puedo, tengo el ordenador. Busca la Nintendo Switch, ¿cuánto cuesta actualmente? Eso es lo que estaba haciendo. Ojo, la rebaja de Black Friday no me vale. Yo no hay Black Friday. Ah, pues eso. Es que este año ha durado mucho más. Pero es normal. Switch. Precio. Está a 309. ¿Ves? Y 330 con envío incluido. ¿Ves? Que te calles. Te dije. Que te calles, boludo. ¡Jamás! ¿Quieres que te calle? Con una patada, por favor. No, con un bate. Mejor. ¿Tú le echarías a un ramen pepinillo? Pues no lo sé. Sinceramente no lo sé porque... Como tal, el ramen real no he comido en mi vida. ¿Sabes? He comido por lo que se dice aquí ramen, pero... El real digo yo que solamente será en el mismo país. De aquí pues será una burda recreación, supongo. ¿No? Pues seguramente. Porque ni están los mismos ingredientes ni nada. A ver, los mismos ingredientes los puedes conseguir. Pero que no son queda costosos. Igual. No queda igual. ¿Y yo no me voy a gastar 40 napos? ¿Seguro? No me gasto ni 15, me voy a gastar 40, ¿sabes? Yo sí lo haría. Yo no. ¿Un buen ramen? Yo lo hago. Un buen ramen, ¿sabes? O sea, problema del primer mundo. No tengo 40 euros para comer hoy. Joder, yo... Me tengo que comer el del Mercadona en vez del japonés. Confirmo, voy a estar en el 30-31. Porque voy por tres cuartos del 28. Sí. No sé qué estoy viendo un anuncio bastante raro de la típica cosa de ¿quién está mintiendo? Sí. Estoy por instalarme este juego de mierda. Por tenerlo. Estoy escuchando una conversación bastante turbia. Creo que la estoy escuchando hasta yo. ¿Qué has escuchado? Nada, pero he escuchado risas. Sí. Espero que sea no eso. La verdad. ¿Estaban hablando de lo que estaban hablando? Estaban hablando de que mi madre se quedó preñada solamente por la puntita. Vale, entiendo la risa ahora. O sea... Buena conversación esa, la verdad. Como puedes observar, yo nací, obviamente, porque... O sea, me estaban buscando y no por un accidente. La
buena puntita. ¿Qué? La buena puntita. No sé, yo no sé de eso. Eso, no sé eso de... es una trampa, ¿eh? Solo la puntita, sí, sí. Claro. ¿Tú al salmón ahumado le echas pepinillos? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Yo qué sé. Cosas que como una vez al año no me acuerdo cómo se hacen. ¿Comer salmón solo una vez al año? ¿Y si eso? En mi casa serías feliz, si te gusta. Pues no me acuerdo. Pues no me acuerdo si me gusta, pero es comida. No puedo decir que me gusta algo si no me acuerdo de ello. Exacto. Pero es comida, así que supongo que sí que me gusta. Que bueno, el brócoli también es comida. Está bueno. A mí no me gusta. Pero por la textura. Yo soy fino de textura. ¿Sabes? Tú me das un puré, ¿vale? Sí. Me das un puré y... que no me guste la textura y no me gusta el puré. Pero, no sé. Siempre... soy purista de texturas. Yo si la textura no me gusta, no me gusta nada. Me estoy instalando juegos que son bastante tontos, la verdad. Bueno, bienvenida al store del móvil. Me acabo de instalar un juego que trata de matar. Entonces no son tontos. Son juegos. Bueno, ¿de matar qué? Cosas, personas. Ah, bueno. Bienvenida a Estados Unidos. No. ¿Por qué eres así? Pared 2 terminada. Nivel 29. Voy a nivel y algo por pared. Ese está guay. Bueno, voy a jugar un juego que se trata de a ver quién miente. Yo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quieres a tus seguidores? Los amo. Al solo vos. ¿Quién miente? Yo. Yo lo dejo caer. No. No. ¡Me engañaste! ¿Yo? ¿Jugaste? No te engaño. ¡Jugaste con mi mente! Voy a jugar contigo más, bestia. Pero eso lo haré esta tarde. ¡Qué chungo ha sonado eso! A ver, son juegos mentales que te voy a hacer esta tarde. No... ¿Por qué? Porque me duele la cabeza luego. Pero son sencillos. No. Sí. No. Sí. Que luego me duele la cabeza. Que son sencillos. Que me da igual. A mí me da igual tu opinión. Pues no te dejo entrar en mi casa. Pues no te doy bebida energética. Pero si, ¿de qué me sirve la bebida energética? Si entonces me voy a poner más nervioso. Y si me pongo más nervioso me va a doler más la cabeza. ¿Qué tal? Hombre,
Pues vale, pero no me va a doler la cabeza. Jugar. ¿Cuál es la madre? Yo. Estoy por mandarte captura, ¿vale? Del lado que se ve. Para que veas este bicho. Porque esto es un bicho. Por ahora Titi tiene poco sitio para jugar. Pero tiene espacio. Poqueto, pero tiene. ¿No? ¿Algo es algo? Anas, V5. ¿Por qué? Porque voy por el PV5. ¿Seguro? Sí. Ah. Y ya está. Me duele el pie. ¿Por qué te duele el pie? Porque tengo hambre. Me duele el pie, ¿por qué? Porque tengo hambre. Ok, me. William Shakespeare fue un poeta, dramaturgo y actor inglés universalmente considerado como el mayor escritor en la lengua inglesa y el mayor dramaturgo del mundo. Sí. ¿Qué? No sé. Ah, solo era eso. Sí, es lo que me ha dicho la aplicación. Oh. Bueno, y eso, me pica la frente. Te pica la frente. Se está cayendo la noche. No me gusta. Las noches antes me daban pereza, pero es que ahora me dan más pereza todavía, ¿sabes? ¿Por qué? Tío, por los fantasmas. Es como en la vida real, todas las noches hay algún fantasma. No, en la vida real también aparecen por el día. Pero eso es otro tema. ¡Oh! ¡Es un juego que va de matar a la gente! ¿El qué? Me he instalado un juego que va de hacer puzzles para matar a la gente. Ah, creo que sé cuál es entonces. Vamos, empecé ahí un igual, así que será la copia del juego de PC. Acabo de colgar a alguien. No le cuelgues. ¿Por qué? Porque no. Si alguien hace flood, te mando cap. Alguien ha hecho flood, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y luego otro mensaje, 9, 10, 11, 12. Pásame el cap. Es que al final me voy a meter en Minecraft solamente para que me pueda. Todavía me mata. Vale, no. No lo va a mandar el mensaje. Porque yo no tengo que llamar la atención a nadie. Pero ahí lo tengo. Estoy iniciando sesión. Y lo bien que me iba esta mañana al Minecraft. ¿Eh? Esta mañana me iba súper bien al Minecraft. Y ahora me va como el culo. Siempre te pasa lo mismo a esta hora. Ya, no sé. No, es que creo que tu ordenador se calienta por casualidad. Creo que sí. Pues ya. Aunque tengo un ventilador para que no lo haga. Eso no sirve para nada. Eso. A ver, se supone. La mejor. Ya te digo yo que no funciona para nada. La mejor forma de refrigerar un portátil simplemente es dejar que tenga que corra aire, ¿sabes? En plan levantarlo un poco, con patitas o algo, y ya está. El ventilador sirve, pero si el ordenador tiene... O sea, entra aire por abajo y sale por algún lado. Y yo vi tu ordenador y no tiene salidas ni laterales, ni por detrás, ni por nada. Sí, tiene salidas laterales. Pero, ¿sí? Sí. Pero decentes, sí, o sea, no, calidad, cantidad. Porque eso es lo que hace no, insuflar aire. Ahí solamente hay un... ¿Cómo, perdón? ¡Te pierdo! Me voy a meter al mundo simplemente para llamar la atención. Vale, ya te escucho. Si es que me estaba hablando. Te he dicho antes, no te escucho cuando estás hablando. Así que, repite lo que has dicho antes. Solamente he dicho de que... no sé qué te estaba diciendo. Las salidas de aire. Que está en el lateral y ya está. Pues eso, que no es suficiente. Necesitarías salidas por bastante sitio para que un ventilador haga lo suyo. Lo que necesita tu ordenador es espacio por abajo. Me pica muchísimo el además, por debajo tienes también salidas, ¿no? Sí. Pues eso. Porque lo que suelen hacer ese tipo de portátiles es coger aire lateralmente para soltar el calor por debajo. Y lo que estás haciendo poniendo un ventilador es que no puedas soltar el calor. ¿Quién ha sido el que ha hecho el...? Te paso la esta. El ¿por dónde? Vaya pregunta de mierda, por tu server. El Halo Tere Pro. Vale, me has pasado la captura, pero se ve como el culo. Ya, pero bueno. Te acabo de decir el nombre. Escúchame un poquito, por favor. Ya. Hello Dere Pro. Vale.
No le voy a poner advertencia porque tampoco puedo. ¿Eh? No le puedo poner advertencia. ¿Por qué? Porque hace para los mensajes y tendrá que tener 5 y 5 minions. No tiene 5 y 5, tiene 4. Anas. ¿Qué? Amanda, esos dos mensajes a la vez. Al mismo tiempo, tú me has dicho que eso es acumulativo. ¿Qué pasa? Cada vez que yo hago algo es malo, pero cada vez que lo hace el resto es bueno. Le pongo sanción y así te quedas tranquilo. No, pero es que cada vez que yo hago algo es como ten cuidado que eso es no sé qué. Cada vez que lo hace otra persona, no, eso no es no sé qué. Pongo sanción y ya está. No, coño, porque entonces te meten sanción a ti. Si no es, no es. Pues yo qué sé. Y dale, y encima lo hace. Sí. ¿Por qué? Porque sí. No, ¿por qué? Porque sanción, punto. Y si le meto una advertencia, pues evitar hacerlo. Me pica la nariz. No. ¿Qué andas haciendo? Pues patrullando. Con el espado de la justicia. Ni lo sabía, pensaba que era una máquina. No, no. Somos esta. Y personas que cuando lo hace la máquina con él. Con sola, ¿no? Sola, sí. Depende en qué parte. Si estás en Skyblock, creo que pone console en inglés. Perfecto. No, no se han dignado ni siquiera traducirlo. Sí, sí. Estaba ausente, es verdad, yo estaba ausente. Estabas ausentemente hablando conmigo. Porque sabes que yo te chivo las cosas. Exacto. Planeta hecho flood. Se supone que aún sigo en ausencia, que es lo peor. Ah, coño, pues ¿y por qué no me lo dice? Ah, no, es que no me importa. Y a mí tampoco, me dijo de que no, que me conectara cuando yo tuviera ganas y ya está. ¿Pero eso no te pueden decir nada? Mitch no, me tienen como Jayza se fue, ahora la mimada soy yo. Ah, guay. O sea, que Jayza se haya ido, pues a mí me ha beneficiado. Aunque la eche de menos. Echado de menos. Todo este todo tiempo. Este tiempo. No, ¿qué te crees? ¿Que las covers se cobran? En muchos sí. No. Aparte es una capela. Da igual, ¿eh? O sea, si haces una cover incluso a capela,
te... A ver, que yo no cobro, pero sí que te pueden decir... Pues en España no se va a escuchar. Yo pues te digo... entonces te puedo cantar en japonés, improvisado. Hombre, que no sé... Ay, si es improvisado, sí. Claro, de esto que... Eso sí, cuidado, no vaya a ser que digas en japonés, me cago en tu puta madre. ¿Sabes? Porque puede ser, es probable. Yo una vez, no me acuerdo qué le dije, ¿vale? En el Tarragada tenía un compañero chino. Sí. Y no me acuerdo qué dije, pero en plan, no quería decir ni siquiera nada chino. Sí. Pero tú sabes que cada vez que no sé decir algo, empezó a decir chochichá, chuchuchí o cosas así. Sí. Me miró raro. Dije, ¿qué pasa? Y es que había dicho hijo de puta, pero en la versión china. ¿Sabes? En plan... ¿Cómo andan los panas? Paneando. Pues sancionando. Wow. Como siempre. Como siempre. Como debe ser. ¿Qué? Ni idea. ¿Cómo que ni idea? ¿Dónde está el ni ahí? Papelite. ¿Papelite? ¡Basu! Papel. El basu. ¿Basu? ¿Basurelo? ¿Basurelo? ¿Quién es basu? Basu. ¿Quién era basu? Que no me acuerdo. Pues basu es un chaval de staff que lo echaron. ¡Ah, basu! No me acuerdo. El que echaron por supuestamente haber hecho cosas chungas. En plan, vender. Creo que era. Pues ese no era basu. Sí, a ver, no vendió porque él quisiera. Básicamente pensó sí, que no, se podía. O sea, por eso digo, el que vendió, quiero decir, el que el profe no le dijo, oye, que no puedes hacer esto. Es verdad, a estas horas no hay nadie, tío. Estas horas es como las horas de... del anarquismo. Que vamos, yo creo que si no fuese que yo te paso capturas, nadie, no, ni siquiera hacen nada, porque... Supuestamente se guarda, ¿no? Y lo ven, pero que ya te digo yo que eso no lo ve nadie. ¿Sabes? Bueno, ella peor. Sigo sin saber por qué le banear. Incumplimiento de protocolo. ¿En castellano? No sé. Vale.
¡Sé libre! ¿Puedo decirle eso? Bueno, mejor no sé sé libre. ¿Qué? Bueno, mejor sé libre. Eso sí puedes. Vale. Vale. Dime. Estaba hablando de comido. ¿Qué? Me estaba hablando de comido. Ah, ya, escucha a tu madre. He escuchado algo de patatas, ¿no? No, he escuchado a tu madre. Entiendo. Sí. Ah, vale. No, en ese sentido creo que tiene que ver mi... Pero el que manda no es ninja. Sí, pero si por ejemplo él no sabía lo que estaba ocurriendo, como tal, es culpa más del tutor por no avisar que por tal. Ya, pero quiero decir que el que tiene que decir si puede entrar o no... El que tiene la potestad de darle otra oportunidad más, que es lo que estaba hablando, no es del tutor. Sí, es del tutor por no haberle avisado de eso. Es lo primero ya, que te dicen nada más entrar. Pero, a ver, ¿quién es el tutor? ¿Basu fue el tutor? No. Pues entonces... Pero Basu se comió la expulsión por haberlo hecho. Pues eso, ¿qué tiene que ver el tutor? Que lo que estamos hablando no es eso. Lógica... No me estás entendiendo ni no, te estoy entendiendo. Eres tú el que no me está entendiendo a mí. Yo te no, estoy tú entendiendo no me estás entendiendo. Yo te estoy entendiendo a ti, pero es que yo no te estoy preguntando eso. A mí me da igual lo que hiciese el tutor. Pero si el tutor es el que la ha cagado, ¿vale? No es, entonces, ¿por qué es el tutor quien tiene que elegir? No es el tutor el que tiene que elegir. Pues eso es lo que te estoy diciendo. A Basu lo expulsaron para dar ejemplo, no porque Basu hubiera hecho mejor o peor las cosas. Y como tal, Ninja no tiene nada que ver, Ninja no habla con nosotros. Ninja es solamente el jefe que se dedica a contratar a los CEO. Es lo único que hace, es la única sección que controla. Así que si a ti te expulsan del staff, con la persona que tienes que hablar es con Minch. Porque es la persona que lleva los empleados, porque es la manager, es quien lleva todo eso. Ninja ni pincha ni corta en ese sentido. Ah, pues entonces es un buen empresario, no hace nada. Buen chiste. A mí me hace gracia porque quitaron las tolvas por el lag, ¿no? Sí. Eres consciente de que ahora la gente va a hacer lo que estoy haciendo yo, ¿no? Sí, pero los cofres no intervienen en el lag.
cerrar los ítems. O sea, por ejemplo, los cuadros. Pero tú, ¿y entonces por qué me dijiste que esto que está haciendo yo va a generar un montón de lag? Ah, no, va a generar lag por la estructura en sí, porque las grandes estructuras generan lag. Pues eso. Lo que he dicho. ¿Qué pasa? Nada, que dice que para hacer una corriente de agua solamente necesita mínimo 6 tolvas y yo es lo que hay. Desde hace meses. Ahora mismo, de los que hacían como cosas enormes, no queda nadie, ¿no? Quedáis, a ver, quedan los Danubis. Algunos Danubis, porque también se han ido. No, pero los que construían, en plan que los que se dedicaban a construir. Pues los Danubis. ¿Tú has visto el almacén de estos? ¿Quién queda que construya? Isabel, los veteranos. Pero ellos no construían, ellos construyen sí, ahora. Porque al otro lo han mandado a tomar por culo. Pero al menos yo cuando los conocí se dedicaban al material. ¿Sabes? ¿Necesitas cosas? Paciencia. De eso no te puedo dar porque tampoco tengo. Fantasma, ven aquí, mierdas. ¿Tú tienes el repair? No. Que te iba a preguntar que cuánto tiempo tiene de cooldown. Ah, sí, sí, tengo. Ah, bueno, pero tú no tendrás el mismo que yo, claro. No tengo ahora. Pues por la mañana miro cuánto tengo de cooldown. Que se me va a romper la armadura. Con los putos espectros estos. No voy a contestar a eso porque lo que conteste puede ser baneable o sancionable. Sí lo sabes, pero no puedes decirlo. Ah, que sí. Me tomaré ese silencio como un sí. Es que estoy escribiendo. Lo sé.
Pero no hace falta porque sabes que tengo razón. Nosotros dos, porque claro, pero estos ahora tendrán un almacén sin auto, ¿no? O sea, un almacén en plan... Sí, estos ahora tienen un almacén. Un almacén manual. Como el mío. Solo que el mío va a ser un mastodonte. En el cual guarde cosas para cuando tú no estés. ¿Sabes? Y porque no tengo los 20 y tantos PVs, que si no. ¿Han dicho algo interesante o solo...? Dios mío, espérate que me estoy estresando. ¿Qué? ¿No te me estreses? ¡Muchos fantasmas! Ah, ya. Se está haciendo de día ya. Me da igual que se haga de día si me están matando. Pero no estaba metida en el agujero. ¡No! No estaba metida en ningún agujero. Porque me he salido del agujero y he intentado tapiarme en un agujero de nuevo. Pero me he tapiado con... ¿Cómo se llama esto? Con un fantasma. No, con arena. Ah. No funciona así, ¿eh? Sí, sí, funciona así. Hombre, para morir sí. Es que me han dejado la armadura en la mierda, tío. Lo suyo es empezar por un número más alto y de ahí ir bajando si da problema. No se empezó por un número alto porque más o menos ya se sabía la gente que había. Por eso el límite de personas a la B. Creo que son 20 en cada turbina. 20 en cada turbina. Si cada persona eran 120 por chung. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Ah, no, 20, 30. Vale, te había entendido 120. Son chiquitos, eso es verdad, son un 20.000 por 20.000. Sí. Por eso quiero hacer lo de los TP random. ¿Sabes? Porque la probabilidad de que alguien se lo encuentre es muy alta. ¿Sabes?
dificultad de lluvia. Sí. Que no entiendo porque si... el de quitar lluvia y poner lluvia afecta a todo el mundo, porque el de hacer de día no afecta a todo el mundo. Porque hacer de día es cambiar todo el mundo, o sea, es darte un comando de consola. Sí. Se supone que no tendrías que estar, sino que... Lo estás pagando. Lo estás pagando para ti, no para el resto. Hombre, pues el de la lluvia también lo estoy pagando para mí, no para el resto. Pero el de la lluvia no es algo que puedas pintar solamente de tu pantalla. Por ejemplo. Hazme caso que sí se puede. ¿Y el de hacer de día tampoco? No, el de día te pone el brillo y ya está. Ah, coño, o sea, te hace lo mismo que yo ya tengo gratuitamente. Sí. Ah, puta mierda. Entonces no sé cómo está permitido tener lo que yo tengo. Ah, porque se la suda tres cojones, medio. Es algo que te da el juego. También puedes poner lo de la lluvia. Ya. Solo que yo no lo pongo porque así te la puedo quitar. ¿Sabes? Sin que tú me tengas que decir nada. ¡Anas! ¿Qué? Casi nivel 31. Bien. Ya estoy para el último PV. Tengo calculadísimo. Es que lo tengo calculadísimo. No me va a quedar en el 31. Justo, creo. Pero sí a puntito. Me va a faltar una barra o un poco más. Es que me gusta... ¿sabes por qué lo he puesto de piedra, no? Porque la piedra de este texture me encanta. Yo es que estaba utilizando otro. Ah, bueno, pero... ¿Pero este es el que tú me diste? Porque el servidor de Chris y mío ahora tiene otro texto. Ya, te dije, ¿me lo pasas? Y nunca me lo pasaste. Es que se lo pedí a él que me lo volviera a pasar y no me lo pasó. ¿Y para qué necesitas que te lo vuelva a pasar si lo tienes tú en tu carpeta? ¿Cómo? El texture para que está en la carpeta de texture. Ah, que te pase el archivo directamente. ¿Para qué quiero la descarga? ¿Sí me puedes pasar el archivo? Oye, he puesto una roca donde no es. A ver, pero ya me voy a quedar con este, porque ¿cómo se ve la roca en el otro? ¿Eh? No sé, no me acuerdo. Pues si me puedes... Si lo puedes ver luego... Sí, luego te lo enseño. Por cierto, ¿tú a qué hora vas a comer? Come 100. Las... Como mola, como el home está elevado. O sea, a ver, mola porque tengo el fly. Si no tuviese el fly sería una putada. ¿Sabes? Pero como tenía el home en plan en la altura alta, ¿no? He hecho home 100 y aprecio en la altura alta. Ahora, para alguien que no tenga fly, eso tanta gracia no le debe hacer, la verdad. Porque esa caída te mata.
A menos que tengas mi armadura. ¡Tú! ¡Mira, Guas! Joder, qué agresivo. ¿Qué? Que qué agresivo el Paco. Ya. A ver si es importante, ¿eh? Eso lo han hecho seguramente para que la gente compre pasta, ¿verdad? Sí. Es que eso me lo conozco. Ese truco me lo conozco. Cualquiera que hayamos jugado el típico juego con vidas no lo sabemos. El ir poniendo las vidas un poquito más caritas. ¿Qué? El ir poniendo las cosas un poquito más caritas. Ahora es el doble. Sí, no, pero en este juego consigues dinero súper rápido. En este juego no, en este server. ¿Sabes? O sea, con una que mines 30 segundos ya tienes dos o tres climbs. ¿Sabes? Pues sí que es cierto que... Hostia. Eso parece que es lo que se busca con los flames. ¿El qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Nada, básicamente lo del dinero y todo esto. Hay que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa. Y Creeper que venga. No, actualización que venga. Pa' que sepas que te quiero. Como un buen minero. Minero, sin más, ¿eh? No, no estoy haciendo flood. Me juego la vida por el climb block. Pues hay que ser minero, romper el pico en el hierro. No importa tu actualización que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Me juego la vida por el climb block. Este hombre se me quiere. ¿Qué ha pasado?
todo mal. Alguien vete al aldeano. Hashtag Dino al abuso. A ver cuántas mayúsculas hay aquí. 1, 2, 3, 4, vale. 5. Vale. ¿Cuántas mayúsculas se pueden hacer en un mismo mensaje? 5, así. ¿Cinco? ¿Solo 5? 5 de 1 a 8. Es que llevo 6. Déjalo así. Vale. Dino al abuso de aldeanos. Es que es un hashtag. ¿Se te ha permitido, no? Sí. Es que yo cada vez que escribo ya tengo miedo, ¿sabes? Me están atacando. Yo me hago una pregunta. ¿Puede ser que cada vez que me TP se reinicien los fantasmas? No, porque estoy yo aquí. ¿Cómo que estás tú aquí? Estoy yo en el 100%. ¿Qué quiero decir? A mí no me están siguiendo fantasmas ya. Y me acabo de dar cuenta de que cada vez que me hago TP, las primeras dos noches, no me aparecen fantasmas. ¿Sabes? Pero no me ha mencionado en su historia. ¿Quién? Pero no. ¿Quién? Crono. Que no, que ha pasado, que no me he enterado. Que me ha mencionado en su historia, porque subió una historia con su última canción. Ah. Anas. Que me superó 4 niveles. Paco, eso no va así. Le da jabón. Le da jabón. No puede ser. Me la pela. Pues nada. Avisado estabas. Avisado estabas, compa. Mételo. Eso sí que es un muteo, ¿no? No, es un... No le puedes hacer una... Le hemos avisado a todo el mundo de que se iba a comer un mute. Ya, acaba de decirme la pela. Ya, es vocabulario inapropiado, no tiene nada en el historial, no puedo sancionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Luego, arriba... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Hostia, me la pela... Es que... ¡Ole! Puto Basu. ¿Quién le ha llamado Paquito? ¡Ah, vale! ¡El vaso! ¡El puto vaso!
hijo de puta el vaso, en verdad, tío. ¿Y para qué te pone Paco? Eso es verdad. Paquito es cariñoso, tío. Paquito es cariñoso, tío. A Mizuki me llama Lobito. Reagresivo el niño. Dame tu edad. Dame tu guas. Y encima amenaza. Ahora. Mal vas aquí, eh. Mal vas aquí, eh. ¿Quieres ser baneado, dice? Pues nada. ¿Qué quiere? Pide el ban a gritos. Pide el ban a gritos. Pues para ti. Por guapo. Pues para ti por guapo. Pues ya tienes tiempo ya. Pues ya tienes tiempo. A jugar mejor al Free Fire. Eso es verdad, acabé de decir textualmente quiero ser baneado. Es que si te mando no puedo hacerlo, tengo que pedirlo. Pero puedes hacer captura, ¿no? En plan que ha pedido ban. ¿No? Sí. Pues haz captura. Eso sí. ¿Quién es Javi? ¿Qué ha pasado con Javi? Es que hay... ¿Cómo se llama? Hay chat Javi. Que yo no puedo ver. O sea, me tengo que estar cambiando. ¿Y por qué avisas a Javi si no sabes quién es Javi? ¿Qué cojones? ¿Por qué avisas a Javi si no sabes quién es Javi? Paco, querido, recuerda que si llevas el... ¡Hará! No entiendo nada. No entiendo nada. Yo tampoco. Así que... ¡Uy! Patata frita. ¿Cómo que patata frita? Casi pones mayúsculas, ¿verdad? Sí, es que casi lo pongo al revés. La P en minúscula y todo en mayúscula. Eso me pasó una vez. No sé quién estaba aquí, ¿no? Ay.
Es que me encanta y encima me vacila. Plan, chaval. Literalmente la has insultado. O sea, no te va a decir de usted, ¿sabes? Yo me voy a salir ya del servidor, me voy por quien se venga. Voy a avisar en Telegram de que el server se lleva a su cuenta. Bueno. Entonces se le perdona. Es lo que tiene el buscar y destruir. Le han dicho mango que más quiere. Vino buscando. Y se fue Van. Vino buscando cobre. No, el argentino. ¿Habla argentino? ¿Quién habla argentino? Chile. No te entiendo. No te entiendo. Argento chileno. Argento chileno. Argento. Que sí, que el otro ha puesto argento, ¿no? No ha puesto. ¿Ha puesto argento? Así, soy Teonichi, no entiendo una puta mierda. Sigamos con lo de los bloques de protección. Eso. Me voy a hacer un agujero y me voy a quedar ahí cerca, leyendo. Yo tengo como 700, ¿verdad? Ahí. Muertos del arco. Por cierto, lobos, son casi las dos. Ya. Pero como no tengo que subir vídeos ni hacer nada. Yo solamente aviso porque luego si no aviso te enfadas. Ya. Yeah. Que ha sido ese sonido tan tío. Ah. Hoy voy con un abrigo rojo. Gente. Tengo hambre. Así que a mimir, que mañana es viernes. Es viernes y hay que poner a Marky Locuras. Chao. Y me voy. ¿Lo mando? ¿En serio te has salido? Sí. Hostia, está.